Mire, primera vez en la historia, presidente. Sí. No se le imagina. Por eso es el vicealcalde municipal y ahí estamos trabajando, presidente. Usted saca más fotos que nosotros. También para que pedimos un fuerte aplauso. El proyecto de agua y su sistema de agua es igual. Alegra, gracias por estar aquí. A todos muchas gracias por acompañar. El rostro de esta mañana hermosa. Nuestro presidente, jamás hemos tenido un presidente, señores, que ha venido a los pueblos humildes. Siempre han jalado los presidentes para San Pedro, para Ceiba, para Choluteca y para Olancho. Pero de estos pueblos se han olvidado y nuestro presidente Juan Orlando Hernández ha llegado a los pueblos más recónditos de nuestro querido país Honduras. Y es por eso que le agradecemos, señor presidente. Quizá como unos 20 años que el señor alcalde pues ha estado gestionando, han pasado muchos presidentes y no se lograba el objetivo, como es el proyecto de alcantarillado de Aguas Negras de acá del casco urbano. Quiero, en nombre de toda la comunidad de este pueblo que está este día aquí reunido, agradecerle por ese apoyo, que gracias a Dios, hoy pues el proyecto se está inaugurando, un proyecto grande, muy caro, y estamos muy contentos, muy agradecidos por ese apoyo. Un gusto estar aquí acompañándoles. Primera vez que estamos aquí visitándoles. Y le doy gracias a Dios porque es para entregarles obras tan necesitadas para ustedes. Como decía Chunguito, ¿cuánto tiempo de existir este municipio y en su casco urbano no tener algo tan básico como estos servicios que son tan importantes para la vida en términos de salud, de vivir con dignidad? Y por eso me alegra estar aquí, estar poniendo un granito de arena en que ustedes tengan un mejor nivel de vida, que tengan una vida mejor. Y yo siempre parto de aquel principio que dice que ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Pero siempre en cada pueblo del mundo hay una gente que vive mejor que otra. Y los gobiernos tenemos que estar para darle prioridad a aquel que no vive con la dignidad que debe vivir todo ser humano. Por eso estamos aquí, para decirles que esto es el comienzo. Y también en este afán por atender a los que más necesitan, tenemos socios muy importantes. Aquí está Giorgio del Banco Mundial, un organismo que es clave en el desarrollo de Honduras, en lo que ya hemos hecho hasta hoy, pero en lo que viene. Nos han apoyado con estos proyectos de electrificación, pero Chunguito, con todo su afán de poder conseguir más, creo que él le va a conseguir otros proyectos también ahí con Giorgio.